Viatjar, com sempre, en aquesta secció del meu poble. Avui, molt ben acompanyat, el Miquel López. Com estàs? Bé, jo fantàstic. Com estàs tu? Pues aquí estic. Estic acompanyat de dues senyores que ara mateix te les presentaré. Però abans... M'encanta el colorido. El colorido tuyo, no? No, el suyo. Jo, què vas dir, Miquel? Digo, la Maria vendrà... De amarillo, a hacer juego. De amarillo. A hacer juego, ella sap com és el plató. ¿Te l'has hecho tú este o no? Hombre, claro. Claro. No l'has presentada. Es decir, la Presenta-la tu. La primera vez que vine, vine de amarillo. Maria Montejar López, que ve d'un poble que ara veurem quin és, i tenim a l'Anna Maria Chicano, Zapata, que és d'un altre poble, que veurem com és. De fet, anem a començar pel poble de l'Anna Maria, si et sembla. Anem cap a aquest poble, que veieu. Ens traslladem a la província de Màlaga, i allà està Vélez, Màlaga, precisament, una població de 80.820 habitants i 157,9 quilòmetres quadrats. Això per un cantó, tenim Vélez, Màlaga, i diràs, ara anem a un altre poble de la mateixa província? No, anem al d'una altra província. Però que també és Vélez. Però també és Vélez, però resulta que està en una altra província. Anem cap a Vélez Rubio. Sortim de Badalona, en aquest cas cap a... Almeria. Almeria i Vélez Rubio, que és aquesta població de 6.630 habitants i 281,8 quilòmetres quadrats. Allà hem estat i aquí tenim... Per tant, avui Màlaga i Almeria. Això mateix. O sigui, Andalusia. Sí. Que Andalusia, hi ha molta gent de Badalona, com saps, que venen d'Andalusia. I tant. Anna Maria, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estamos? Bien. Que vienes muy colorida también, ¿eh? Sí, gracias. Sí, me gusta, un poco de color en la vida. Bueno, porque ella ve d'una població... molt maca. Donde están las flores. Una que tiene muchas flores, además tiene de todo un poco, ¿no? Muchos jardines. Jazmines. ¿Es lo típico? El tipo de Málaga, la biznaga. Ah, o sea, por eso se da la biznaga de oro del Festival de Cine de Málaga, por los jazmines que hay. Se les llama biznagas allí. Biznaga. Ah, mira, por eso es una... Los jazmines se van... haciendo con una planta que nace, unos pinchos, lo van poniendo así en valla maduro y ya lo van pinchando. Mira, veus, això no ho sabia, esto me lo apunto, ya sé lo que es la biznaga, mira por on. Anna Maria, ¿cuándo vino usted aquí a Badalona? Pues yo hace 49 años. Hace 49 años. Antes de, o sea, bastante antes de que naciera él, ¿eh? Sí. Bueno, no bastante, yo 40 el año que viene, pues ¿no? Pues 10, no 10, tanto. Casi, ¿no? Pues vine con 29 años. Eso iba a decir, que vino usted ya con 29 una edad. Años. O sea, que tiene muchos recuerdos de su pueblo natal. Mucho, claro. Y hemos ido cada semana. Cada semana, ay, perdón, cada Semana cada Santa. Mes, cada Semana año. Santa. Ah. Bueno, Semana Santa, una que otra. Sí, porque tiene mucha importancia también. Muy bonita, creo. Sobre todo la de Vélez Málaga. Ajá. Porque... es impresionante, sobre todo el sepulcro. ¿El sepulcro? El sepulcro de Vélez Málaga es inigualable en es, el mundo. Es una procesión. Ah, la, de la procesión. Una de las 19 procesiones creo que 19, hay en Vélez Málaga. Madre. Y el sepulcro tiene, cuando ya el señor está muerto, claro, lo llevan, pues eso lleva unos plumeros de cristal que ni el mundo lo hay, porque en la guerra lo guardaron, lo escondieron. Y ya salió, pero... Y cada vez que ves la procesión del sepulcro, la emoción es máxima, ¿no? Máxima. Eso es un fenómeno que si no se vive, si no se... Es bueno, todo, todas las cofradías, porque salen muchas y todas... Yo he sido también cofrade, he salido de mantilla... De fet, crec que tenim imatges, potser, de la Setmana Santa de Màlaga. Sí, sí, sí. Ah, tenim imatges. Mira, ara ho estem veient. D'aquestes imatges. Però la de Màlaga és diferent a la de Vélez. Oh, que de Vélez Màlaga, eh? De Vélez Màlaga, diu. Però és de Vélez Màlaga, són de Vélez Màlaga, eh? Precioso. En concreto, aquí ves... con los palmones, que también se hace. También el día del Domingo de Ramos. ¿Y cómo se mantiene la tradición con el paso del tiempo? Cosa que en Badalona no pasa, ¿no? Pasa menos, ¿no? Las procesiones van perdiendo un poco... Van perdiendo, la gente que participa. No, allí sí, allí aún vas a más. Y las procesiones son importantes, pero hay otra cosa que hay que destacar de Vélez Málaga, aparte de lo que es la arquitectura, que luego hablamos un poquito, es que allí vivió durante mucho tiempo Miguel de Cervantes. ¿Qué me dices? Sí, oh, hay una estatua
de él. Bueno, y los Reyes Católicos también pusieron una cruz allí, que le dicen la Cruz del Cordero. Ah, mira. Los Reyes Católicos pasaron por allí y montaron la cruz. Ah, y eso que estamos viendo, Ana María, ¿es la casa de Cervantes, la casa museo? Esa era la... Sí, que antes era el ayuntamiento. Ah. Ahora está como museo de Hernández. Ah. De Paco Hernández, un pintor. Ah, de un pintor. Tiene, pero este es Cervantes el que estamos viendo también, ¿eh? Pero Cervantes tiene la estatua ahí, cuando él vino... De acuerdo, de acuerdo, ahora lo entiendo. La estatua está en este edificio. En este edificio. Sí, sí, es que Cervantes dejó huella por todas partes. Se iba a decir, en toda España, sí. Y allí estuvo unos cuantos años trabajando como recaudador de impuestos, yo creo, sí, ¿no? Según me han contado a mí, sí. Ajá. Unido. Hay otra cosa que también me ha llamado la atención, que es el Palacio de los Marqueses de Beniel. Ese, Este es el que... El Palacio de Beniel, ese era el ayuntamiento antiguo. Ajá. Ahora está más a las Carmelitas, a la entrada de Vélez. Aunque ya Vélez no tiene entrada, porque antes era... Se ha desparramado. Ya es Torre del Mar y Vélez es una. Sí. Ya está todo hecho, edificado. Ha crecido mucho. ¿Qué? ¿Málaga en directo? No, Vélez, Málaga y Torre del Mar. Ajá. Pues estaban a 5 kilómetros retirados, ¿no? Pero de Málaga tampoco está con 40 kilómetros así, 40. De Málaga, ¿no? Que hay un poquillo de rivalidad, me han dicho a mí, entre... Torre del Mar. ¿Sí? Por tonterías, porque en Torre del Mar ha sido un bug ahora ya, porque eran cuatro casitas de pescadores y ya, no, ya es más que Vélez, digamos, entre comillas. Uh-huh. Pero los torreños, pues quieren ser ellos... Claro. Quiere independizarse y no puede ser. ¿Y usted va cada año? Yo cada año soy yo, quiero decir. ¿Y ahora qué es a que le agrada de allá? Todo. ¿O todo? ¿Qué es lo primero que hace cuando llega a su pueblo? Hombre, pues yo lo primero y a ver cautivo. ¿A ver? El cautivo, el señor de Málaga, que es milagroso. Ah. ¿Es milagroso? ¿Qué cura? Cautivo vol dir una figura, ¿no? Religiosa. Una figura. Sí, ya lo imagino. Y la Virgen de los Remedios, que es mi patrona, que tiene una ermita allí en Vélez, Málaga, que es la patrona de... Tiene una ermita muy bonita, ahora la han puesto muy bonito. Antes era de piedra y arena y había que subir. Y había quien subía descalza y de rodillas. Uh-huh. ¿Y ahora qué dice de las iglesias? ¿Hay una iglesia en la Encarnación, puede ser? Barroca. Sí, de Santa María. ¿Santa María de la Encarnación? No, lo digo porque... Y ahora ¿Barroca os pude manar ya. Ah, sí. Sí, es barroca, efectivamente. Es barroca. Sí, ahora está de museo. ¿Barroca o de estilo barroco? Sí, ahora está de museo de la Semana Santa, de las ropas, de los accesorios, de las procesiones y todo eso. Están allí como museo, pero la iglesia está todavía. Sí, yo lo digo porque... Anima a Vélez Rubio. En la Encarnación también está en Vélez Rubio. Hay una iglesia de la Encarnación en Vélez Rubio. Y María, hay, no sé qué pasa con los pueblos, casi siempre son las iglesias iguales. Ya. Vas y dices, uy, pues sí, es igual como de mi pueblo. Pero esta es barroca. La del pueblo, la de la Encarnación, sí. Decían que eran nada más que hicieron aquella, y es mentira, porque yo he ido y digo, sí, es igual como la del pueblo. Ahora, el retablo no, el retablo que hay allí... Se ve que ninguno hicieron lugar. ¿El de Vélez Rubio? El de Vélez Rubio. Es un retablo precioso. Es de madera tallada, una cosa... Bueno, está hablando de las iglesias. Estamos viendo el pueblo de Vélez Rubio, que es precioso. La iglesia grande. Sí, sí, y esta imagen es lo que más destaca, seguramente. La iglesia. Es precioso, ¿eh? La iglesia de la Encarnación, que ha sido declarada Monumento Histórico Artístico en 1981 y efectivamente es del barroco, es una cosa preciosa. Eso mismo. Y está también la iglesia del Carmen, tal vez. Está la señora del iglesia Carmen. Del Carmen, que está el museo, y luego está la Purísima, el convento de las monjas, que es donde estaban las monjas, que yo iba al colegio. Todo lo que es religión lo estáis viendo, ¿eh? Iglesias, sí, conventos, sí, sí, ¿qué sí, es lo que más destaca en los pueblos, ¿eh? Claro, luego en el... En la iglesia de la Encarnación hay un órgano que aquello cuando suena se mueve el pueblo. No lo exagero. Que suena muy bien, muy fuerte. Es una cosa que se pone en los pelos de punta cuando tocan aquello. Porque estuvo mucho años. Mira qué órgano, mira qué órgano. Estropeado. Mira, un pedazo de órgano sí, de ahí, ¿eh? Estropeado porque cuando la guerra quitaron los tubos, hicieron desastres. Claro. Y lo bueno que quedó fueron las personas que lo apreciaban. Lo escondieron, hicieron paredes dobles y todo eso, y no hace muchos años, sí, hace unos cuantos años, vinieron aquí a pedir el cura Pitillo, no sé si lo habrá sentido el cura Pitillo que había allí. ¿El cura Pitillo? El cura Pitillo. Yo había oído el padre Pitillo. El padre Pitillo. Una obra de teatro. Bueno, el padre Pitillo, pues ese vino un año, hizo un autocar. ¿Era de fiar el padre Pitillo? Sí, no, bueno, sí, tiene historia, pero bueno, porque, claro, era buena ese persona. Nombre, a ver, era buena persona. Pitillo. Y vino a pedir dinero para arreglar decían aquellos de Barcelona que ganan dinero, porque allí todavía... María, claro.
Perdona que te corte. No. ¿Por qué hay tanta gente de Vélez Rubio? Hay mucha gente de Vélez Rubio en Badalona, ¿verdad? Mucha. Porque, mira, es la madre de Vélez Rubio. ¿Cómo? Antiguamente, yo me acuerdo que yo era pequeña y tuve una monja que la llevaron allí, la madre Eulalia. Yo por eso vine bailando sardanas del pueblo. Porque aquella monja, porque la monja en era Rubio de Barcelona. Enseñaba sardana. Y entonces ella le gustó y la dejaron siempre allí, la madre Eulalia. Hasta su lo que heredó de aquí. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que la monja hizo campaña para que la gente viniera aquí? No, porque decía que aquí había trabajo. Ah, claro. Y como la padre aquí había trabajo. Y esto la gente fue apuntándose para ver. Eso mismo. Venía uno de una familia y allí veníamos toda la familia. Yo, mi familia, ya vinieron antes de la guerra. Los hermanos de tíos de mi hermanos de mi abuela, vino un hermano y una hermana. ¿Y usted cuándo vino? Y yo vine, tenía 12 años. Ah, muy pequeñita. Años. No, 12 años. Yo vine de allí ya a trabajar aquí. Yo poco fui al colegio, allí al pueblo, porque de pequeña, pues, por allí aprendía pues, con la pizarra y el pizarrín. No, allí era un pueblo muy pobre. Pero lo que destaca en el pueblo, precisamente ya que hablamos del barroco, es que las calles del centro, una parte de las calles del centro y las casas en concreto, son casas como muy señoriales, ¿no? Bueno, porque hubo un tiempo que allí... Había dinero, porque había una mina de plata. ¡Oh! Hubo una mina de plata, que mi padre siempre decía que su abuelo había trabajado en la mina. Y ahora han querido mirar a ver si quedaba algo de plata, pero no sé si han sacado algo así. Se rumoreaba. La mina sigue estando, ¿no? No sé de dónde está, porque yo no iba, era pequeña, y a mí no me dejaban salir del pueblo, porque me podía caer y... Tú vas mucho al pueblo, María. ¿Vas poco? Poco. Hace 4 años que fui con mi prima esa que se murió, porque tiene allí la casa, querido a sus padres y todo, y fuimos. Y que estaba yo allí, que me llamaste. ¡Ay, María! Sí, me llamaste. María, ¿qué has salido por la televisión? ¿Yo? ¿Te acuerdas de un programa del zapato? ¿Del zapato? Tú soy muy... La bamba aquella que... Voy a beber agua porque no estoy entendiendo nada. Pero a ver, María, dejemos... Mira, cuando venía yo a las yayas, vine un día en mitad que faltó una. Sí. Y entonces llevaba yo unas bambas brillantes. Dice, uy, qué bambas. Dice, ponlas encima de la mesa. Yo, tonta de mí, puse la bamba encima de la mesa. Sí. Dice, sirven de algo de Navidad. A ver, María, que nos vamos por los cerros de Uber. No, no. Dice que saliste en la APM. Sí, que salió en la APM. Sí, sí. Y salió en TV3, hicieron ese trozo como de broma. Lo sé, lo pero sé. Nada. Pero usted está muy en contacto con la gente de Vélez Rubio. Hombre, yo allí de familia no tengo ya nadie. Pero yo sé que usted habla con la gente pues de allí. Pues claro, ¿no? Porque yo tengo la amiga, mi amiga que nos criamos juntas, la Antonia, y nos telefoneamos, pero familia, allí ya no queda nada más que una prima, que está una, que nos decimos prima, pero estaba casada con un primo. Ah, vale, que no es lo mismo, claro. No es lo mismo. Una prima política. No, sí, pero a mí la gente, mira, ayer llamé al ayuntamiento. Sí, le dije que iba a venir, digo, voy a ir a Badalona a hablar del pueblo. Ah, sí, llamaste al ayuntamiento para decir que venías aquí. Que venía aquí, que lo grabaran. Digo, no sé si lo veréis. Dice, no, pero se queda grabado. Enseñar algo del pueblo para que lo vean, porque si no, aquí ha ido esa mujer allí. Yo pensaba que iba a enseñar el pueblo entero. No, hombre, no, pero hemos visto... Panorámica. Bueno, otra vez lo enseñáis. Pues, oye, ponete el pueblo un poco más, que lo va a ver el alcalde. Está de Vélez Rubio, las procesiones. Las muchas veces. Hay procesiones, ella tiene procesiones, yo también tengo. Yo por mí está invitado. Sí, anda, acaba, pero antes de terminar, nos interesa siempre un apunte gastronómico. ¿Qué se come en Vélez Rubio? Los chorizos. Los chorizos, las migas. El trigo. ¿Sí? ¿Y en Vélez Málaga qué se come? En Vélez Málaga pues se come mucho pues el puchero. Puchero. Claro. El gazpachuelo. Gazpachuelo. ¿Qué es el gazpachuelo? El gazpachuelo es muy típico de Málaga, ¿no? Es muy típico de Málaga y de Vélez, el gazpachuelo. ¿Pero qué lleva eso? Un huevo, bueno, lo puede hacer con muchas cosas. Lo puede hacer con marisco, lo puede hacer con patata, lo puede hacer con pan solo. Una sopa de... Es como una sopa, es una mica el gazpacho, pero no es como... Tiene playa. Es blanco, es de huevo. Es blanco. Después tenemos la playa, que tenemos mucho producto de la playa. Vaya, entiendo que la época buena para visitar tanto Vélez Rubio como Vélez Málaga, la época buena es Semana Santa. La Semana Santa. No, porque veis, se ve un poco la Semana Santa, allí ella dice que bueno, es verano también, muy bonito aquello. Y hace una calor ahí. No. Allí no tienen playa. ¿Y hace frío? En Vélez Málaga no hay playa, está a 5 kilómetros, como te he dicho, que ya está junto, ya es...
pero como cae como... Detrás de las montañas. Está en las montañas, ¿no? Y está las cosas de piedra, digamos, sí. Pues no hace... Es verdad, yo me digo que el clima, no la zona Marbella te fama por eso, precisamente. No hace calor. No, porque ya como un clima... que fa calor, però no és una calor... No. Tot aquell moment. I Vélez Màlaga, suposo. Vélez Màlaga pues, no hace calor. María y Ana María, muchas gracias por venir hasta pues, aquí. María, esto te lo has hecho bueno, ¿no? También hombre, tengo claro. Una ¿te filósofa tú? Muy importante esto... mundial. María Zambrano. María Zambrano. ¿Qué dice? Zambrano, que era de Vélez Màlaga. ¿La María Zambrano es del mundial? Sí, señor. Ah. ¿Es del mundial? No. No, que es mundial, filósofa y... Ah, que es conocida mundialmente, quiere decir. Que es conocida mundialmente. Ah, no, es que me estaba hablando la no, María tanto, del vestido. Es que ha sido hecho. Programa corto. Nosotros para venir no aquí corto. Tenemos que hacer un programa entero. Claro. Dos horas. Las y no dos terminamos. Horas. Sí, claro. Pero no terminamos. No con los santos, con los museos. A María, tú vienes aquí dos horas y yo me tengo que tomar un ibuprofeno. ¿Por qué? Porque te ponen malo. Claro, porque hablas mucho, María. También ha sido mi pueblo, mucho de cantaores, flamenco, de bailadores. Por supuesto. Los verdiales. Uh-huh. Los coros y danza, uh-huh. Hace ya 50 años que... No re, que andan allá, a Vélez. Anda acabar, sí. Vélez venga, Ana María y María. Ya se ha terminado. Dejar un placer, como siempre. Pues igualmente. Yo aquí. Contenta de que me hayas invitado. Y yo contenta de verte, ya sabes que ya te sabes, que Semana Santa no la perdáis. No, estoy tan mal, mira, tengo... ¿Qué te ha pasado? Un de eso que sale del... Lo que tuvo la... Un mal dolente, diguem-ne, a la... Ah, del sol. Sí. Del sol. Pues mañana. a cuidarse. Una cosa de la piel. Mañana me voy a Can Ruti. No sé lo que me harán. Pues que vaya bien. Fem una...